Hola, ¿qué tal? Feliz inicio de semana. Les damos la bienvenida a este su noticiero Red Noticias. Como siempre, es un gusto traerles información de primera mano y no estoy solo. Me acompaña como todos los días Jocelyn Buenaño. Hola, Ken, y a todos nuestros espectadores que nos ven diariamente por Red Noticias. Así es, lunes 18 de marzo y como siempre preparamos un programa con información muy destacada. Así que iniciemos con los titulares. Adelante. Presidente de la República le dice adiós a los sueldos dorados de los burócratas egoístas. Guillermo Lasso afirma no haber sido notificado por la Fiscalía en relación al caso Metástasis. Guayaquil enfrentó su día más caluroso del año este 16 de marzo. En lo internacional, Putin asegura su quinto mandato presidencial en Rusia con un sólido respaldo del 87% de los votantes. Trump planea proponer la prohibición del aborto después de un periodo específico de gestación. Empecemos con la información. El presidente Daniel Noboa abordó la limitación de los sueldos en el sector público, en el que determinó las remuneraciones mensuales unificadas para los empleados públicos de alto rango, distribuidas en una tabla de 10 grados salariales que oscilan entre los $2,115 y $5,072. Este acuerdo ministerial que fue firmado ese 17 de marzo estipula que ningún otro sueldo puede igualar o superar la remuneración mensual unificada del presidente de la República, fijada en $5,072 en ninguna circunstancia. Tras la publicación de este documento, Daniel Noboa compartió un video en la red social Instagram con el siguiente mensaje: adiós a los sueldos dorados de los burócratas egoístas. Su presidente trabaja por el pueblo, por eso hemos puesto un tope a los salarios públicos. Por su parte, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, afirmó que la fijación de los salarios resultará en un ahorro mensual de $20 millones para el Estado. Y asimismo explicó que esto representa un ahorro anual de más de $200 millones, una medida necesaria para el Estado. Adicional, detalló que el acuerdo entra en vigor de inmediato, lo que significa que las empresas bajo la jurisdicción del Ejecutivo deben comenzar a realizar los ajustes necesarios para cumplir con la disposición antes de que finalice el mes. Y en otros temas, el expresidente Guillermo Lasso ha afirmado que no ha recibido notificación alguna por parte de la Fiscalía General del Estado para comparecer de manera voluntaria en relación al caso Metástasis. En un comunicado difundido en redes sociales, Lasso declaró que hasta la tarde del 17 de marzo del 2024 no había sido informado oficialmente sobre esta convocatoria. La cita estaba programada para hoy lunes 18 de marzo y se centraría en el trabajo realizado en los centros de reclusión por parte de la Comisión para el Diálogo Penitenciario y la Pacificación. Actualmente, el exmandatario se encuentra en Estados Unidos por motivos académicos, desempeñándose como docente invitado en el programa Senior Leadership Fellow. A pesar de no haber recibido notificación formal, Lasso reafirmó su disposición para cooperar con las autoridades judiciales y esclarecer los sucesos relacionados con el caso Metástasis. Y en otras noticias, el pasado 16 de marzo, Guayaquil experimentó una de las temperaturas más altas del año, llegando a los 36.5 grados centígrados, según datos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. Este evento coincidió con la advertencia meteorológica emitida previamente, que indicaba que la temperatura podría ser aún más alta entre las 10 de la mañana y las 16 horas. La región de la costa, que incluye las provincias de Manabí, Guayas y Los Ríos, fueron las más afectadas por estas altas temperaturas. De igual manera, el calor impactó a ciudades de la región sierra, donde se percibieron temperaturas inusuales como 28 grados centígrados en la zona del aeropuerto de Tababela en Quito y 27.3 grados centígrados alcanzadas en la ciudad de Ibarra. En consecuencia, la sensación del calor en las calles llevó a los residentes de Guayaquil a buscar refugio en lugares frescos y a mantenerse hidratados constantemente para hacer frente a la elevada temperatura. Recordemos que durante este periodo de calor extremo, use ropa ligera y de colores claros para evitar el calor excesivo, resguardarse del sol directo con sombreros o gorras, aplicar mucho protector solar, mantenerse hidratado y reducir la exposición del sol en aire libre, especialmente entre las 10 de la mañana y 4 de la tarde. Y cambiando de noticias, en lo internacional, Vladimir Putin, presidente de Rusia, logró una sólida victoria en las elecciones del domingo 17 de marzo, asegurando su quinto mandato en el Kremlin hasta el año 2030 al obtener más del 87% de los votos. Según el escrutinio del 50% de los sufragios, esto anunciado por la Comisión Electoral Central al concluir los tres días de votación que iniciaron desde el viernes 15 de marzo.
Durante estas elecciones se registraron incidentes como ataques con drones y acciones fronterizas por parte de Ucrania, lo que provocó víctimas mortales y llevó a Putin a acusar a Kiev de intentar sabotear su reelección. Con su continuidad, Putin, quien ha ocupado el cargo desde finales de 1999, en estas vías de superar el récord de permanecer en el poder de cualquier otro líder ruso desde el siglo XVIII. En su discurso posterior a los resultados, Putin reiteró la determinación de Rusia de no ceder ante presiones externas, destacando la confianza que el pueblo ruso tiene en su liderazgo. Asimismo, aseguró la superioridad de las fuerzas rusas en el frente ucraniano y reafirmó su compromiso con los objetivos nacionales. Y por último, Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, ha expresado su respaldo a una prohibición nacional del aborto después de un determinado periodo de embarazo, con excepciones en casos de violación, incesto o riesgo para la vida de la madre. Esta declaración ha generado incertidumbre sobre su postura en un tema crucial durante la campaña electoral estadounidense, y aunque Trump no ha especificado el número exacto de semanas que deberían transcurrir antes de implementar la prohibición, mencionó en una entrevista en el programa Fox News Sunday que pronto presentaría una propuesta más detallada. En el pasado se había sugerido que le agradaba la idea de una prohibición después de las 16 semanas de embarazo, pero se había mostrado evasivo a abordar públicamente ese tema. Es importante destacar que en el 2022 la Corte Suprema de Estados Unidos revocó el derecho al aborto a nivel federal, permitiendo que los estados establezcan sus propias leyes al respecto. Sin embargo, el presidente Joe Biden y su partido demócrata señalan que la mayoría de los estadounidenses se oponen a una prohibición federal. Y hasta aquí, amigos, con las noticias de hoy lunes por Red Noticias. Nos vemos en un próximo programa, solo por Red Ecuador.